Asambleísta Fernando Alarcón. Gracias, señor presidente. Compañeros, compañeras, asambleístas. Como parte integrante de la mesa número 3, estructura e instituciones del Estado, hubiera también querido tener mayor conocimiento para debatir cada uno de los articulados propuestos referentes a la función legislativa. Pero a diferencia de las 9 mesas que están legalmente conformadas aquí en el Pleno de la Asamblea, la nuestra, señor presidente, marca una excepción. Usted, cuando se posesionó, señor presidente, si me atiende, manifestaba que va a hacer cumplir la ley, el reglamento y las disposiciones ejercidas internamente en la Asamblea. Pero ha transcurrido el tiempo y no veo que nada de eso se ha hecho aquí internamente. Quisiera pedirle al compañero presidente de la mesa número 3, a Gustavo Darquea, a sus miembros, que manifiesten aquí plenamente, aquí donde se debate, señor presidente, cuáles fueron los mecanismos para que nos dejaran a un lado y no nos invitaron a estructurar cada uno de estos artículos en cada una de las funciones que han presentado para que en esta tarde y en este día sean conocidos por el Pleno, señor presidente. Se ha discutido sobre la función legislativa, la función pública, el estado de excepción, Fuerzas Armadas, Policía Civil y Nacional, carácter del Estado, el Consejo de Estado, Procuraduría General del Estado, Consejo Nacional para la Igualdad y sobre la Corte Constitucional. Sí, señores asambleístas, en este día se van a conocer más allá de 73 artículos que en tan solo 3 días, con puertas cerradas, sin permitirnos que los integrantes de la mesa número 3 aportemos de la manera como lo hemos hecho desde que se instalara la Asamblea. Quizás, señor presidente, sea el motivo porque el partido a quien pertenezco entregara ya un insumo en las cuales ahí traían las propuestas a las que hoy en día estamos debatiendo. Presidente de la mesa número 3, ingeniero Gustavo Darquea, sí quiero pedirle de la manera más amigable que nos invite a quienes el Pleno decidió ser parte de la mesa a conformar y a debatir a puertas abiertas y no invitar a los representantes del Gobierno a que den haciendo los articulados, como sucedió con el doctor Patricio Pazmiño, director o presidente del Tribunal Constitucional. En todas las constituciones del mundo, en los países democráticamente organizados, se organiza, pero se organiza bien, señor presidente, todo lo relativo al funcionamiento del poder legislativo. Contrariamente, aquí existe un proyecto de articulado presentado por la mesa número 3, en donde nosotros, los que somos parte de la minoría, hemos presentado y se ha leído por medio de secretaría nuestro informe de minoría, como constantemente lo venimos presentando, señor presidente. Se ha cambiado la denominación de la función legislativa del Congreso Nacional a Asamblea Nacional, con el argumento del desprestigio lamentablemente alcanzado por el Congreso.
A mi entender, señor presidente, tanto o mayor desprestigio tiene en la actualidad la Asamblea Nacional que el Congreso Nacional, por una serie de anomalías que día